mantenimiento a esto, igual estamos haciendo mantenimiento a lo que es el ascensor también. Sí. ¿Y en este generador particularmente han tenido algún problema? ¿Algún fallo o algo de eso? No, porque ya, bueno, cuando recién empezaron los cortes, si algo estaba perdido, le arreglaron y ya. El mantenimiento normal. ¿Pero le cambiaron alguna pieza o algo de eso? De ahí sí debe haber. No sabría decir. Porque la máquina le veo que está ya, está un poquito usada la máquina. Claro, es que debe ser antiguo, no sé desde hace cuánto estaba ahí. Claro, creo que es de 30 caballos. Vamos, es una máquina de... No, de 70, 70 KVAs. Y en el escape, ¿cómo está el escape? ¿Cuál es el? El escape es el escape de El esto. tubo. Sí, el tubo donde salen los gases. Ese creo que es. Ese X. Exactamente. No tiene fugas de humo. No lo hemos visto. No hemos entrado, está todo prendido. Sí. No, no, no hemos entrado. No se le ha comprobado. Esos archivos deben volar de aquí, ¿verdad? Por Sí, seguridad. está por. ¿Y eso Es qué será? que. ¿Diésel? Creo que sí. ¿Y el tanque de combustible tiene? ¿Dónde será? ¿Dónde? El tanque para el combustible. Pero si no saben, debe tener por ahí porque si no. El único tanque que tiene es el que tiene ahí, pero ese no tiene mucha autonomía. Ese tanque que está debajo, si le ve el cuadrado, ya, pero Ah, ese, este. si ese tanque no tiene más de autonomía que unas 4 o 5 horas. Ah, claro, Ah, claro, vea. es que le van Este es. llenando. Claro. Eso es. Entonces aquí falta el tanque de combustible, ¿verdad? Hace falta otro tanque. Claro, hace falta un tanque grande de combustible. Bueno, aquí si hay espacio, ahí se puede colocar un tanque rectangular. ¿Sí? Rectangular alto en vez de las estanterías. Tanque rectangular o aquí o donde. No, sí hay espacio. Está también. Un tanque de respaldo. Ah, sí, porque le iban constantemente llenando cada 2 o 3 horas. Pero Cuando no tiene abrían las puertas. medidor de combustible. Debería tener medidor. Lo que Porque. pasa es que. Claro, Lo que porque pasa es que la debía. alarma puede fallar. Sí, por más alarma puede fallar. Algo interesante es que si falla la alarma. Sí, del combustible. La una, el generador se apaga. Sí. Y la otra, el generador chupa concha. Claro. Chupa Cuando sube concha, ese río y suciedades. toca sangrar. Se hace pedazos las Toca sangrar válvulas. eso. Es muy complicado porque hay que sacar, o sea, todo el aire, porque es un Claro. aire altísimo. Hay Entonces, que con el tanque de combustible vamos a tener aquí un tanque medidor, ¿no es de reserva. cierto? De altura, y ahí ustedes pueden ver a qué nivel de altura tienen y todo eso. Sí. Todo eso, para El que paso se le den hace, la forma claro, se le se hace un preparado, o sea, recomienda esto, todo. claro, se le hace un preparado también, por decirle, un filtrado, y se le prepara el diésel, de tal manera que no, que le dé más larga vida al generador, ajá, Claro, que no haga son mucho desgaste. eso. Entonces, todo eso Son acá las por ahí en la ventajas que se le forma puede dar. de